Lo que se está haciendo desde el sector y también en conversaciones con el gobierno es tratar de poder sostener un empleo que, como decía el señor Luco también, lo que cuesta capacitar a la gente no es fácil perderlo y las empresas están haciendo el máximo esfuerzo. Argentina debería apuntar, y Brasil también está apuntando a lo mismo, a poder detectar todas esas autopartes que no se producen, ver cuáles son las tecnologías y ver cómo somos capaces de generar o de atraer esas tecnologías, ya sea de distintas formas. La atracción de las tecnologías puede ser a partir de que nuevas empresas se radiquen, o puede ser también que ante distintas decisiones puedan hacer alianzas estratégicas, sesiones de tecnología, fusiones con empresas argentinas, de manera de que podamos aprovechar esta base de producción importante que tiene el país y de modelos modernos para poder nosotros acceder a ello y poder aumentar el contenido local. Eso cumple varios objetivos, no solamente el contenido local, el del empleo, sino que también cumple con un objetivo que es una preocupación que hoy está a la orden del día en la Argentina, que es el problema del déficit comercial de autopartes. Puedo decir que nuestro sector es muy responsable porque no hemos tenido en ningún momento una llamada de la Secretaría de Comercio para decir que tal o cual empresa está haciendo algo y ellos la verdad que lo monitorean. O sea que en ese sentido de importación no ha habido ningún problema. En el tema de las restricciones de pago ha habido tal vez algunos inconvenientes, hay, pero no son mayoritarios, hay algún caso particular, pero en términos generales diría que no sufrimos la generalidad de la ley. Sobre todo, por eso que digo, porque creo que el Estado Nacional tiene claro, digamos, la importancia que tiene el abastecimiento de partes locales para poder mantener circulando todo lo que es la industria de las terminales. En los últimos años ha habido distintos sistemas de promoción de autopartes. Primero fue un decreto que se llamó 778, después vino el decreto 774, después vino la ley 26.393 en la que estuvo muy involucrada la ministra Giorgi. Esos eran sistemas de incentivos a la erradicación de autopartes que le daban un reembolso a la terminal que compraba autopartes locales durante los primeros 3 años de la vida del proyecto. Las presentaciones de lo que preveía la ley 26.393 venció el año pasado y lo que la ministra nos manifestó es que ya estaba trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto que la verdad que estamos esperando que salga porque ese es un elemento adicional al de el marco normativo, o sea, vos tenés el marco normativo, tenés las conversaciones individuales particulares que se van dando con las terminales y tenés los sistemas de incentivos. Tenemos algún marco normativo, el sistema de incentivos todavía no ha sido lanzado y ese es un elemento muy, muy importante.